gasto familiar, tener un control real de las finanzas, saber invertir a tiempo, planificar el futuro, menos estrés financiero, sobre todo ponernos de acuerdo bonita, en familia, vivir dentro de mis posibilidades, también eso me libera bonita, y ser libre de deudas, y por último, reducir gastos. Esos son los beneficios que yo tengo al momento de que yo tenga un plan de ahorro, un plan económico. Yo te pregunto, ¿tienes un plan económico? Estamos en el mes de enero, más adelante viene diciembre, dentro de 12 meses. ¿Estás preparado para dentro de 12 meses? ¿Estás preparado para Navidad? ¿O estamos hay como que salga, hay como caiga? Si no estamos preparados, entonces necesitamos un presupuesto familiar. Pues hoy vamos a hablar de escribir la visión, la importancia de tener una visión. Si tú no tienes un presupuesto familiar, eso quiere decir que no eres visionario. Cuando empezamos a introducirnos al ser visionario, entonces empezamos a poner orden en mi vida, en mis finanzas, en mi familia, en mi negocio, en mi trabajo. Quiero decirte, la mayoría lo sabemos, que Dios metió al pueblo judío en la esclavitud bonita, en Egipto, propiamente en Egipto. Ellos entraron como conquistadores, pero con el paso del tiempo pasaron a ser de conquistadores a esclavos, y vivieron por esclavos más de 400 años. Dios saca al pueblo judío de la esclavitud, los lleva al desierto, y en el desierto, para comer, Dios les daba maná bonita. Para beber, nada más tocaban la roca que es Cristo y ellos bebían. No había un desgaste bonita en su ropa. Nadie murió de enfermedad. Todos, dice que todos fueron cubiertos por la nube, y esa nube es Cristo. Pero cuando llegaron a la tierra prometida, cuando entraron al propósito de Dios bonita, ya no dependían de Dios. Dejaron de recibir para empezar a ofertar. Entonces empezaron a sembrar, empezaron a crear empresas, empezaron a crear negocios, empezaron a laborar, empezaron a pasar de un estatus a otro estatus. Entonces Dios les dijo, para poder estar aquí necesitan operar a través de principios, los principios del reino. Dice la palabra de Dios bonita en Lucas 4, escucha los cuatro últimos versículos de Lucas 4, escucha. Ese me llegó ahorita. Y dice la palabra de Dios, escucha, Lucas 4, bonita. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegaron a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. ¿Y qué hacía Jesús, bonita? Mas él les dijo. Él les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. ¿El qué? Anuncie el evangelio del reino de Dios. Entonces, ¿qué andaba haciendo Jesús, bonita? Anunciando el evangelio del reino de Dios. Jesús todo el tiempo estaba anunciando el evangelio del reino. La buena noticia, eso significa evangelio. Pero no solamente era una buena noticia, era la buena noticia del reino. Cuando Jesús, lo hemos dicho muchas veces, estaba orando en Mateo 6 al Padre, decía: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos bonita, ¿qué es lo que anhelaba Jesús? El establecimiento del reino. Y Jesús ya ascendió al cielo y el reino ya está establecido. Ahora hay que operar a través de los principios del reino. No es malo si estamos pasando una situación difícil. Está bien, anhelamos un buen matrimonio, anhelamos una buena casa, anhelamos un buen trabajo, anhelamos una buena empresa. Si estás en ese proceso en el desierto, no es malo que estemos solicitando. Pero la idea es que pasamos a ofertar. Y pasar a ofertar es cambiar toda una mentalidad, lo vimos la semana pasada, una madurez dentro del reino y empezar a pensar completamente diferente. Por eso iniciamos con la prédica bonita, Marcos 4:1. Y dice la palabra de Dios, escucha. Parábola del sembrador. Parábola del sembrador, y sigue diciendo. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente. ¿Qué es lo que enseñaba bonita? Lo leímos hace ratito. ¿Qué enseñaba? El
evangelio del reino. Enseñaba reino y enseñaba principios. Y entonces les habló de una muy importante que se llama la parábola del sembrador. Bríncate al 10 en adelante. En esa parábola del sembrador no nos podemos detener. Ya después le explico propiamente la parábola. Ahorita yo quiero que identifiquemos reino. Reino es lo que tenemos que identificar. Entonces le dice que hubo un mismo mensaje que cayó en cuatro personas diferentes. Y dice que esas personas operaron de forma diferente. Pero escucha, 4:10 en adelante, bonita, escucha. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Otra vez. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Entonces el reino tiene misterios. Y esos misterios son los principios con los que tiene que operar el reino. Les hablaba de la parábola del sembrador, pero quienes le preguntaban siempre eran sus discípulos. Y entonces a sus discípulos, haciendo un ladito, les dijo: a ustedes les es dado la revelación del reino. ¿Cómo opera el reino? Y el reino opera de diferentes formas, pero ocupamos entender los principios. ¿A dónde te quiero llevar? A entender la visión. Porque si no comprendemos la visión, entonces vamos a estar detenidos en un mismo lugar. Y escúchame, aún en el éxito, el estado de confort es un problema. No quiero decirte cuando no estamos en el éxito, bonita, cuando estamos trabajando. Entonces quiere decir, dice la palabra de Dios, que me va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Eso quiere decir que todo el tiempo vamos a tener opresión en mi avance, pero todo el tiempo tengo que ir avanzando, bonita. No nos podemos quedar detenidos. 4:10 otra vez, bonita, y sigue diciendo: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola, y él les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean. ¿Para que qué? Para que viendo vean. Otra vez, porque esto es importante, es la esencia. Ver, pero ver con los ojos de Cristo. Ver lo que otros no ven. Porque ¿qué es fe, bonita? Fe es la capacidad de ver lo invisible. Entonces lo único que está provocando el reino, que tú veas lo que otros no ven. Aún estos principios operan en gente. ¿Quién crees que escribió el secreto? Gente que sustrajo la información de nosotros. ¿Quién crees que escribió Padre Rico, Hijo Pobre, o Hijo Rico, Padre Pobre? Gente que está operando en los principios del reino, bonita. No te interrumpo otra vez ese versículo, escucha. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Y sigue diciendo: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Para que viendo vean y lo perciban. Esto percibir lo vamos a ver en la parte final. Yo hace unos días también te hablé un poquito de la visión y de la importancia de percibir dentro de la visión, pero eso lo dejo hasta el último. Pero escúchame, el reino te tiene que dar la capacidad de ver el futuro. ¿Por qué? Porque esta serie se llama El lenguaje del cielo. El cielo lo hemos visto en Apocalipsis 4, ya lo hemos estado hablando en Apocalipsis 4, que el cielo hay una puerta, es un portal. Dice en Apocalipsis 4 que Juan subió al portal, y desde Juan 4 en adelante todo el Apocalipsis se trata de lo que Juan estuvo viendo en la eternidad en el cielo. Y dice que vio ahí 24 seres, vio cómo había un trono, y en el trono estaba un mar grande de cristal, un mar precioso. Y desde el trono, ¿qué crees que opera? Opera el reino. El reino es donde emanan las leyes. Entonces yo tengo que tener la capacidad. ¿Por qué? Porque según Colosenses 1, 12 y 13, bonita, no vamos a ir para allá. Porque según Colosenses 12 y 13, yo ya fui trasladado al reino. Todos digan amén. Judith y yo fuimos trasladados al reino. Todos digan amén.
qué mala onda. Todos fuimos trasladados al reino. Lo voy a parafrasear. Doy gracias al Padre que me hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual me libró de la potestad de las tinieblas y me ha trasladado a un sistema completamente diferente. Y si yo estoy en un sistema diferente, tengo que escuchar de forma diferente, tengo que ver de forma diferente, tengo que percibir de forma diferente, tengo que tener una revelación de forma diferente, tengo que ser completamente diferente. Porque si estoy yo en el reino, pero sigo operando en mi naturaleza carnal, entonces me voy a estar confundiendo todo el tiempo. ¿Por qué, bonita? Porque todo el tiempo voy a estar viendo mi bolsa, voy a estar viendo mi chequera, y no vas a ver lo que quiere ser Dios con tu vida. No te va a permitir. ¿Por qué? Porque mi vista da hasta la pared, pero mi percepción de lo que quiere Dios, yo estoy viendo a través de esa pared. Tú podrás decir, no entiendo, no te preocupes, vamos iniciando. Marcos, ahí bonita, bonita, ahí mismo bonita, 23. Escucha, ahí donde estás, 23. No, no nos vamos a mover del 4. Amén. Escucha. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís. Otra vez, escucha. Estamos viendo el reino, cómo te hace entender que lo que escuchas lo tienes que estar viendo. ¿Por qué? Otra vez bonita, 4:23, con fuerza. Si alguno tiene oídos para oír, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Escuche. Y sigue diciendo, les dijo también, mirad lo que oís. Mira lo que escuchas. ¿Puedes mirar lo que escuchas? Escucha. Lo que yo estoy escuchando, lo que hay en mi alma, lo que registra mi alma, no son palabras, no son letras, son imágenes. Entonces, yo estoy viendo lo que escucha y Jesús te está advirtiendo, mira cómo escuchas. Mira lo que estás escuchando. Mira, ¿por qué? Porque si tú miras catástrofes, si tú estás mirando, estás escuchando situaciones adversas, si estás escuchando problemas, entonces eso es lo que vas a estar mirando. Mira lo que estás escuchando, te dice Jesús, porque en la medida que tú escuches, esa regla va a ser para tu vida. Ahorita regresamos ahí, bonita, al 30, 4:30. Ahorita regresamos, escucha, escucha. También decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? También decía Jesús, ¿a qué haremos semejante? ¿Cómo me entenderán? ¿Cómo me entenderá justicia y amor? ¿Cómo opera el reino? Ah, dice, ya sé. Ya sé. Síguele, bonita. ¿Con qué parábola lo compararemos? Ya sé. Es como el grano de mostaza. Ah, como el grano de mostaza. Lo escuchamos hace ratito con mi hijo Guillermo. Si tuvieras fe, ponle un dedito ahí. No me muevan. No me muevan aquí. Mateo 13:31. Por favor, bonita. Mateo 13:31. Amén. ¿De qué se trataba la parábola del sembrador? De una semilla. Una semilla que escucharon cuatro personas. La escucharon, pero solamente una la vio de forma diferente. Tres se perdieron en el camino por las situaciones familiares, por las situaciones de la vida, por problemas con la familia, por problemas con el vecino, pero no vieron lo que estaban escuchando, pero solamente una persona vio lo que estaba escuchando. Y dice la palabra de Dios, escucha. Otra parábola les refirió diciendo. Otra parábola les refirió diciendo. ¿Qué fue lo que les dijo, bonita? El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. ¿Por qué es semejante al grano? El reino no es un grano de mostaza. El reino no es una semilla. El reino es como una semilla. Porque en el cómo está el sistema operador de la vida misma en la semilla. En la semilla está el sistema. Entonces, si estamos hablando de visión, yo tengo que ver cómo veo esa semilla. No me están escuchando. El reino es como una semilla de mostaza. Te pone el ejemplo de mostaza. ¿Por qué la mostaza? Porque la mostaza propiamente es el único ser, por así decirlo, que pasa de ser un
que pasa de ser una hortaliza a una planta, a un árbol. Eso solamente lo hace la mostaza. Eso lo hace solamente la mostaza. Eso ya lo habíamos escuchado, pero escúchame, yo quiero ir más allá, porque estamos en la visión del reino. Y si estamos en la visión del reino, yo tengo que ver a través del reino. Y si te pone una semilla y yo te doy una semilla y tú lo único que estás viendo es una semilla, y si tú crees que tienes que tener una fe chiquita para ver cosas grandes, estás equivocado. Ocupas tener una fe grande para poder ver una semilla chiquita. Entonces, si yo tengo una fe grande y veo una semilla chiquita, entonces voy a ver todo el poder que hay en esa semilla. Yo no veo una semilla. ¿Qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo un árbol grande, un árbol con fruto. Entonces yo estoy viendo a través de esa semilla generaciones. Yo a través de esa semilla estoy viendo visión bonita. Yo a través de esa semilla estoy viendo consecuencias. Entonces estoy viendo mi familia. Entonces estoy viendo mi empresa. Estoy viendo mi trabajo. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo a través de los ojos de Dios. Y sé cómo opera una semilla. Sé que la fidelidad está en lo poco. Si yo soy fiel en lo poco y entiendo cómo opera la semilla, entonces voy a ser fiel en lo mucho. Dios me va a llevar a lo mucho. Cuando tenemos capacidades de reino bonita, llega un empleado a pedir trabajo. ¿Me dan trabajo? Sí, claro que sí. ¿Y cuánto me van a pagar? Pues bueno, tenemos este sueldo de esto semanal. ¿Y cuándo va a tener vacaciones? Bueno, después de un tiempo usted va a tener vacaciones. ¿Y cuándo va a tener algunas prestaciones? Bueno, después de un tiempo usted va a tener prestaciones. Pero si llega alguien de reino, entonces sabe cuál es su calidad, sabe cuál es su producto. Entonces le dice: no hay ningún problema, eso es lo que usted me ofrece, pero lo que yo valgo es esto. Pero yo le voy a multiplicar su empresa, yo le voy a multiplicar su trabajo, yo le voy a multiplicar su negocio, yo voy a hacer que este negocio sea más productivo. Sabe lo que vale, no anda preguntando, es de reino. ¿Por qué? Porque tiene una mentalidad de reino. Cambia completamente todo. Y dice la palabra de Dios bonita, 4:30. Ah, perdón, 13, termínalo porque te interrumpí. Mateo 13:31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Es grande. Regresamos, Marcos 4:30, bonita. Marcos 4:30. Decía también: ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? Y te vuelve a explicar lo mismo. ¿Con qué parábola lo compararemos? Así es. Es como el grano de mostaza. Es como el grano de mostaza. Que cuando se siembra en tierra, así es, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después crece. De sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas. Y echa grandes ramas. Produce. De tal manera. Porque así es como produce el reino. Donde hay vida bonita. Hay crecimiento. Donde hay vida, hay crecimiento. Es algo natural. Pero ¿cómo va a suceder? Eso no te lo puedo contestar yo, pero eso es imposible. Eso no te lo puedo contestar yo, pero la palabra de Dios sí. Ahí mismo en el 26, bonita, escucha. Amén. Decía además. Así es el reino de Dios. Así es el reino de Dios. ¿Cómo es el reino, bonita? Como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Y duerme y se levanta de día. Duerme, se levanta. De día, de noche. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Hay cosas que no te podría contestar, pero por su misma naturaleza suceden. Por su misma naturaleza suceden. Y sigue diciendo, bonita. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Así es. Primero hierba, luego espiga. Después grano lleno en la espiga. Amén. Y cuando el fruto está maduro,
enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Amén. 26, bonita. Ahí mismo, 26. Ya vimos cómo opera el reino. Y entonces Jesús les dice, bonita, otra vez el 23, perdón. 23, el puro 23, no me leas el. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si alguno tiene oídos, a ver, ¿quién tiene oídos para oír? Escuche, escuche, escucha, bonita. Porque si alguno tiene oídos para oír, oiga, les dijo también, miren lo que oyen. Miren lo que oyen. Porque con la medida que midan, miren serán lo que medidos. Oyen, porque con la medida que ustedes vean, esa medida va a ser la regla. Ven chiquito, así van a ver. Ven cosas grandotas, así van a ver. Y luego sigue diciendo, escucha. Porque con la medida con que miden os será medido, y aún se añadirá a ustedes lo que escuchen. Y aún se añadirá lo que escuchen, sea bueno o sea malo. Y sigue diciendo, escucha. Porque al que tiene se le dará. Porque el que qué. Al que tiene se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Dónde han escuchado esa parte? En Mateo 25:14, en la parábola de los talentos, dice que el reino es así, como cuando un hombre se va lejos, que es Dios, y les da a uno 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. Y a cada uno le da según su capacidad para ministrar. Pero aquí lo triste termina diciendo, al que tiene mucho le será dado, pero al que es pobre le será quitado y se lo dará. Y se le dará al que sabe multiplicar. El reino no opera en lástima. Señor, es que soy bien huevoncito y quiero que me caiga el dinero del cielo. Perdón. Ya vimos ahí en Finanzas del Reino. ¿Qué me lleva a la pobreza, bonita? El dormir, el tomar. ¿Qué me lleva a la pobreza? Es que yo quiero que caiga dinero del cielo. En el cielo está la proveeduría, pero a través de sus principios. Mira cómo veo, es que yo veo, yo quiero ver así como lástima. Es que él estuvo en la cruz y yo quiero también estar. Bueno, así te vas a quedar y se te va a añadir un poquito más. Y todavía se te va a añadir por la forma en que miras. Por eso es importante mirar lo que escuchamos. En Finanzas del Reino te hemos hablado de esos 5 amistades que tienen que estar a tu alrededor. Mira lo que estás escuchando. Si son 5 amigos, bonita, que no trabajan, pues esa va a ser la realidad. Pero si son 5 amigos, bonita, que son productivos, ¿a dónde te van a llevar? 5 amigos que todo el tiempo están laborando, que están sembrando, que están trabajando. Es que este mi amigo es bien chistoso en las borracheras. Pues sí, ahí te vas a quedar y se te va a añadir un poquito más. Pero este amigo, no, nomás con verlo me enseña, porque trae una unción poderosísima de las finanzas. Ah, vas a aprender y se te va a añadir un poquito más, porque al que tiene le será dado. Pero al que no tiene, bonita, aquel que es ciego, aquel que no ve, qué bonita. Aún lo que tiene se le quitará. Aún lo que tiene le será quitado. Primera de Reyes, bonita, 18:41. Y dice la palabra de Dios, escucha, Primera de Reyes, 18:41, escucha. Amén. ¿Hay empresarios en justicia y amor? Tenemos, me sobra con la mano de... Hay lobos, lobos les dicen a los que están en Wall Street, o sea, a los que saben multiplicar las finanzas. Júntate con ellos, pero no para que les pidas dinero, para que aprendas. Porque el principio del reino, no pediré, pero bonita, prestaré. Ese es los principios, acércate, finanzas, necesito cambiar mi mentalidad, necesito cambiar. Ahí estamos los miércoles, ahí van a estar todos estos empresarios que tenemos en justicia y amor, sembrando y dando de gracia lo que ellos aprendieron a través de muchos años. Amén. Y dice la palabra de Dios, bonita, Primera de Reyes 18.
Entonces Elías dijo a Acab. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Le dice Elías a un rey: sube y bebe, viene una lluvia. Y sigue diciendo: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Sube ahora y mira hacia el mar. Acuérdate, como escuchas es lo que tú estás mirando. Él escuchó, ¿y qué crees que miró? Dice que fue, síguele bonita. Sube y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve siete veces. A la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube. Otra vez. Yo veo una pequeña nube. Y dice que el siervo fue, miró y regresó. Y le dijo: yo veo una pequeña nube. Una pequeña semilla. Como la palma de la mano. Como un grano de mostaza. No, escúchame, no, tú no necesitas poquita fe. Tú necesitas mucha fe para poder ver grandes cosas. Necesitas fe para ver grandes cosas. El que miraba bonita, yo aquí atrás te puse una pregunta. Tú, ¿qué es lo que estás viendo? Tú, ¿qué es lo que estás viendo en lo que tú estás sembrando? Tú, ¿qué estás viendo en lo que tú estás haciendo? Tú, ¿qué estás viendo en tu matrimonio? Tú, ¿qué estás viendo en tus hijos? Si no ves a través de generaciones, no estás viendo nada. Si no ves, alguien que es visionario sabe consecuencias. Por acá. Alguien que es visionario sabe consecuencias. ¿Qué tengo que hacer para perder mi matrimonio? Alguien que es visionario sabe consecuencias. ¿Qué tengo que hacer para perder mi negocio? Alguien que es visionario sabe consecuencias. ¿Qué tengo que hacer para perder mi trabajo? Alguien que es visionario sabe las consecuencias. ¿Qué tengo que hacer para perder mi ministerio? Alguien que es visionario, bonita, sabe las consecuencias. ¿Qué tengo que hacer para tener buena salud? Lo primero, no tomar Coca-Cola. Y sabes las consecuencias. Alguien que se quiere cuidar sabe consecuencias. ¿Por qué? Porque es visionario. Ve su salud a 10, 15, 20 años. Ve su negocio a 10, 15, 20 años. Ve su trabajo a 10, 15, 20 años. Eso es ser visionario. ¿Qué es lo que estamos viendo, bonita? ¿Qué veía el sirviente? Sigue diciendo, escucha, ¿qué veía el sirviente? Yo veo una pequeña nube. Yo veo una pequeña nube. Y sigue diciendo, bonita. Como la palma de la mano de un hombre. Yo veo una pequeña nube. ¿Y qué le dijo Elías, bonita? Y él dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende. ¿Qué es lo que ves? Veo algo pequeñito. Pues apúrate, le dice el profeta. Apúrate, córrele, porque ya viene un tormentón. Córrele, apúrale y dile al rey que también le eche ganas, porque si no se va a dar una mojadota. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo? Porque yo estoy viendo una gran familia. Yo estoy viendo una gran empresa. Yo estoy viendo productivo en tu trabajo. Yo estoy viendo grandes hazañas. ¡Córrele! ¡Córrele! Porque Dios va a acelerar su palabra, bonita. Los tiempos se están acelerando y también Dios va a acelerar su palabra. Va a acelerar. Yo no sé a quién viene a predicarle, bonita. A mí se me hace que me equivoqué de congregación, porque Dios va a trastornar y va a transformar. Estamos en enero de 2024 y quiere que lleguemos a diciembre del 24 bien, bonita. Pero no nada más a diciembre del 24, también del 25, del 26, del 27. Y te quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero para ello tenemos que operar en principios. Operar en principios. Dice la palabra de Dios, Lucas bonita 9. Lucas 9. Y dice la palabra de Dios, escucha. Y Jesús le dijo. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y Jesús les dijo: la visión tiene que ser para adelante. Y Jesús les dijo: la visión tiene que ser hacia adelante. Porque le pone el ejemplo
del campesino, porque nadie que sabe cómo se hace un, te lo dice yo que yo con mi tata de chiquito, perdón, un surco, y se sabe cómo se hace, ¿no? Y es bien fácil, hay tractores. Pero anteriormente un campesino ponía el ojo aquí y lo hacía recto. Pero el campesino no podía voltear ni a la izquierda ni a la derecha. Cuando tú eres visionario, no volteas ni a la izquierda ni a la derecha. Sabes cuál es el propósito, hacia dónde vas. Hay una clase, hay un coach, por así decirlo, cuando nos invitan a dar a empresarios, que les hablo de visión empresarial y les hago ver el ejemplo. Cuando tú sabes hacia dónde quieres llevar tu negocio, entonces tú empiezas a reinvertir en tu negocio, reinvertir en tu negocio, reinvertir en tu negocio, reinvertir en tu negocio, reinvertir en tu negocio. Las empresas en Japón tienen edad, empiezan a disponer de esa empresa a los 18 años. Tú podrás decir, hasta los 18 años voy a disponer de algo de esa empresa. Por eso esas empresas son transnacionales. Y todas las grandes empresas son de los japoneses, y créemelo, es de los países más chiquitos, bonita. Pero escúchame, ¿qué es no a la izquierda, no a la derecha? Cuando yo emprendo con visión y sé hacia dónde quiero llevar mi empresa, posiblemente todos los demás empiezan a gastar. Podrán tener viajes, podrán tener buenas comidas, podrán ir a buenos restaurantes, podrán hacer grandes fiestas, pero yo como empresario no me muevo ni a la izquierda ni me muevo a la derecha. ¿Hacia dónde voy? Hacia adelante. Ya después podré tener mis fiestas, podré tener mi comida, podré tener mis viajes. Pero cuando estoy en la visión, yo no volteo hacia la izquierda y hacia la derecha. Si quiero tener un buen matrimonio, pues no ando volteando ni acá ni allá. ¿Dónde tengo que estar mi mirada? En trascender a través de mis generaciones, porque mis hijos al fin de cuentas no van a hacer lo que les estoy diciendo, bonita, sino lo que estoy haciendo. Amén. Ese es el reino. Dice la palabra de Dios, Romanos 1, 16 y 17. Bonita, ¿me ayudan con la alabanza, por favor? Romanos 1, 16 y 17. Escucha. El poder del Evangelio. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dice Pablo en Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio, bonita, es poder. Porque de Dios. El Evangelio es poder de porque Dios. Porque el Evangelio es poder. Ahora, ¿qué Evangelio? Ya lo hemos estado hablando. ¿Qué Evangelio se refiere? Al Evangelio del Reino, a la buena noticia del Reino. Está hablando del Evangelio del Reino. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio, qué bonita, es poder de Dios para salvación. Porque el Evangelio, qué bonita, es poder de Dios para salvación. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque en el Evangelio, dice en el 17, en Romanos 1, 17, porque en el Evangelio, escucha, la justicia de Dios es revelada por fe y para fe, porque está escrito, bonita, más el justo, porque está escrito, más el justo por la fe vivirá, de principio a fin. Eso quiere decir que todo el tiempo tengo que estar viendo con los ojos de Dios. Si tú eres justo, si estás en la nueva naturaleza, si estás operando en el reino, no hay otra forma más que por medio de la fe. Todo lo que hago es por medio de la fe. Todo lo que como es por medio de la fe. Ahora tú podrás decir, yo cómo alimento la fe en Romanos. No vamos a ir para allá. 10:17 dice, la fe es por el oír de la palabra de Dios. Pero si yo no escucho palabra de Dios, si yo no escucho música de Dios, si yo no vengo a congregarme, si no estoy todo el tiempo suministrándome la palabra de Dios, porque a través de lo que yo escucho es lo que yo estoy viendo. Pero si yo no escucho nada de Dios, si yo no escucho nada de Dios, si yo no escucho nada de Dios, entonces no voy a tener fe. Entonces sí voy a necesitar
recursos, pero del mundo. Si no lo crees, es por eso que no lo hablas. Por acá. Si no lo crees, es por eso que no lo hablas. Si no hablas grandezas, es porque no lo estás creyendo. Si no hablas tus sueños, es porque no lo estás creyendo. Hechos 2:17, bonita. Hechos 2:17. Y dice la palabra de Dios. Escucha. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, ¿qué?, y vuestras hijas profetizarán. Todos hablaremos la palabra de Dios. Y sigue diciendo: vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Van a tener sueños y van a tener visiones. La garantía de que el Espíritu está dentro de ti. Si tienes sueños, no son tuyos, son de Dios. Si tienes visiones, no son tuyas, son de Dios. Sueños y visiones. ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y una visión? En que el sueño puesto en acción es una visión. La visión no es más que el resultado de tus sueños accionándolos. Esa es la visión. Tengo sueños, ocupo accionarlos. Entonces dice Dios, Habacuc, bonita, 2:2. Entonces dice Dios, el alma es la parte del ser que todo se le olvida. En enero, el primero de enero, se compromete a hacer 1,000 cosas, entre ellos el ejercicio, pero como para febrero o marzo se le olvidó. En enero se comprometió a hacer el guardadito, pero como en marzo que tuvo la primera crisis, ya se la gastó. ¿Qué pasó con esa risa? ¿Qué pasó? Eso quiere decir que el alma pierde la memoria. Por eso es el agradecimiento, bonita. Es la memoria del corazón. El agradecimiento es la memoria del corazón. Es la memoria del corazón, para que no se te olvide. ¿Quién fue el que te hace producir? ¿Quién es el que te hace producir? Dios. Dios, no se te olvide. No se te olvide. Dios es el que te hace producir. Si entendemos que solamente somos sus administradores, sus mayordomos, entonces producimos. Producimos, porque ese es el plan de Dios. Pero para que no se te olvide, Dios te dice, Habacuc. Este libro de Habacuc se cree que se escribió en el 600 antes de Cristo. Y ya hablaba de la visión. No hay ninguna empresa en el mundo que no establezca su visión sobre este principio de Habacuc 2:2. Ninguna. No hay nadie, ningún ser viviente que no establezca su visión en Habacuc 2:2. Y Habacuc ya hablaba de la visión. Y dice bonita Habacuc 2:2. Y Jehová me respondió y dijo. Y Jehová me respondió. Ahora yo te pregunto, ¿por qué dice Jehová me respondió? Escucha. Todo el 1, todo Habacuc 1 es una serie de reclamaciones. Habacuc todo el tiempo le estaba clamando necesidades. Pero también él hablaba de injusticias. Injusticias sociales o social. ¿Por qué si aquel se porta mal tiene dinero? Y Dios lo oía. Porque aquel que está haciendo cosas tiene dinero. Y Dios lo escuchaba. Porque aquel hace esto, pero tiene billete. Y Dios lo escuchaba. Y entonces le contesta: porque ellos saben visionar. Para mal. Y va a haber consecuencias. Pero saben visionar. Entonces Dios le dijo: bonita. Entonces Dios le dijo. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión. Ahora, y declárala en tablas. Escribe la visión y declárala en tablas. Ahora, ¿por qué le dijo escribe la visión y declárala en tablas? Yo te dije que todo el uno estuvo ahí reclamándole y viendo a todo a su alrededor. Y conforme más veía a su alrededor, más él se lastimaba. Pero
algo lo hizo comprender, y dice el uno bonita, algo lo hizo comprender, y dice el uno bonita, que su actitud cambió. Y entonces en el uno dice: Jehová responde a Habacuc, sobre mi guarda estaré. Entonces se puso alerta, sobre mi guarda estaré. Y sobre la fortaleza afirmaré mi pie. Entonces sobre la roca, sobre mi palabra afirmaré mis pies, para que cuando vengan las inundaciones, cuando vengan los problemas, cuando vengan las situaciones, yo no me mueva. Y aquí esté. Y sigue diciendo: y velaré para ver lo que se me dirá. Y estaré velando. ¿Y a qué ver, he de responder tocante a mi queja? Amén. Y a ver qué me dice el Señor de lo que estoy diciendo. Entonces el Señor, en vez de darle un sopapo, dice el 2:2, bonita, ahora sí, no te interrumpo. Jehová me respondió y dijo. Entonces Jehová le respondió y le dijo: escribe la visión. Escribe la visión. Y declárala en tablas. Escríbela y declárala. Para que no se te olvide. Y no se le olvide a los que te están siguiendo. Si eres padre de familia, escribe la visión. Para que a tus hijos no se les olvide la visión de tu padre. Si eres empresario, escribe la visión. Para que a tus empleados no se les olvide hacia dónde va la empresa. Escribe la visión. Si eres un padre de familia, si eres una madre de familia, si eres una abuela, si eres un abuelo, escribe la visión. Es importante que escribas la visión, porque se te puede olvidar. Mira, yo les decía en ahora en Finanzas del Reino, bonita, que cuando tú llegas, porque yo llegué a estar ahí sentado en uno de esos multiniveles, que no son malos, pero en esos multiniveles lo primero que te hacen es crear sueños. Y esos sueños, ¿tú cómo los creas? Te hacen poner un collage. ¿Hacia dónde usted quiere llegar? Y te ponen el collage. Y la gente bonita que no se da hacia la izquierda ni la derecha, y que se enfoca en esa empresa, llámese como se llame, logran sus objetivos, bonita. ¿Por qué? Porque es un principio de reino. Porque se están enfocando. Y dice la palabra de Dios que el que persevera hasta el fin, bonita, el que persevera hasta el fin alcanza, será salvo. Va a alcanzar. Amén. Entonces yo no me puedo a la izquierda ni a la derecha. Tengo que ir. ¿Por qué desaparecen las empresas? Porque dejaron de visionar. Porque desaparecen las familias. Porque dejaron visionar. Sin visión el pueblo se pierde, dice el proverbio. Si tú no tienes visión, es como un barquito o un velero sin vela ni timón. ¿Para dónde va, bonita? Para donde caiga. A ver cómo le hago el próximo Navidad. A ver cómo le hago el 10 de mayo. A ver cómo le hago el 14 de febrero. Si tú tienes un plan de ahorro, un presupuesto, entonces el presupuesto me va a indicar hacia dónde voy a tener yo mis gastos, porque en el presupuesto voy a tener todo anotado, todo. Si no tengo una visión, entonces lo que venga, para allá voy a ir. Ahí viene el nuevo negocio. Ah, ese va a ser, ahora sí le vamos a pegar. No, no, el nuevo negocio no es ese. Ahora es este. Ah, ahora la vamos a pegar para acá. Ahí viene la política. ¿Dónde? Ah, en ese partido. Vámonos para allá. No, no, ahora para acá. Vámonos para acá. Ahora sí, ese es el bueno. El bueno es el reino. El bueno son los principios del reino. El bueno es cómo opera el reino. El bueno es con dónde tú tienes que estar operando y cómo tienes que estar operando. 2:2, bonita. Habacuc 2:2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará. ¿Aunque qué? Aunque la visión tardará. Aunque pareciera que tardare. Aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Aunque tardare, espérale. Vendrá. Porque no sin duda tardará. Vendrá. Mira, está haciendo un juego de palabras. De repente le dice: va a tardar, no tarda. Va a tardar, pero en la parte final te dice la clave: espérala, que sin duda vendrá. Espérala.
que sin duda vendrá. Ahora, ¿ya escribiste la visión? ¿Ya escribiste la visión del 2024? ¿Ya escribiste la visión del 2024? La próxima semana vamos a escribir la visión. Vamos a traer unos formatos especiales donde vas a escribir tu visión desde que vayas entrando, y vamos a orar y vamos a ungir las bonitas con leche y miel. Vamos a orar y vamos a ungirla, pero vamos a trabajar sobre esa visión. Ya te dijo, el reino es como cuando un campesino pone su mano en el arado y bonita, ya no se mueve ni a la izquierda ni a la derecha, mucho menos para atrás. Todo es hacia adelante. Todo es hacia adelante. Escribe la visión. ¿Qué es escribir la visión? Todo eso que tú esperas en el 2024. Todo eso que tú esperas en esta década de los 20. Todo eso que tú esperas en tus generaciones. Escribe la visión. A lo macro y a lo micro, escribe la visión. A lo grande y a lo pequeño, escribe la visión. A lo largo y al corto tiempo, escribe la visión. Para saber hacia dónde vamos caminando, para saber hacia dónde vamos, escribe la visión. Ponte de pie. Te puse aquí. Escucha. Con esto termino. Te puse aquí. ¿Qué debo tener en mi visión? Percepción. Escúchame. Esto ya lo había hablado hace unas semanas. Percepción tiene que ver con percibir, con entender que lo mereces, lo que tú estás percibiendo. Si no lo percibes, quiere decir que no lo estás soñando. Percibir es la capacidad para recibir. No es tuyo, no es en tus fuerzas, es en Dios, es en las fuerzas de Dios. Percepción, visualización. Tienes que visualizar, tienes que tener una vista de águila. Ver a través del problema, ver a través de la circunstancia, ver después de la tormenta. Esa es la visualización. Tienes que tener revelación. Y dice que si eres falto, bonita, pídele a Dios y Él te dará abundantemente y sin reproche. Tenemos de tener una retrovisión. No tienes que voltear para atrás. Tenemos que tener el retrovisor, una retrovisión, pero para ver qué tanto te has alejado del pasado y qué tanto has avanzado hacia adelante. Por último, revisión. La capacidad para admitir cuando las cosas no las has hecho bien y entonces redireccionas. Tienes que tener revisión. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Hay alguien justo en esta mañana? Otra vez, ¿aquí hay alguien justo en esta mañana? Allá no levantan la mano. ¿Algún justo? ¿Y por qué eres justo? ¿Por qué eres justo? Porque Jesús es la justicia regalada a tu vida y a tu favor. Tú eres justo porque tú eres una expresión y una continuidad de Jesús.
tú eres una continuidad de Jesús. O sea, Él es el primero de los muchos hijos de su papá. Él es el primero de los muchos hijos. Él es el primogénito de la creación. No el unigénico nada más, el primero de muchos hijos. Su justicia ha sido regalada a nuestra vida. El justo vive por su fe. El problema está, mis amados, es que no nos vemos como hijos de Dios. Sentimos que todavía le debemos a nuestro Padre, porque nos seguimos equivocando. ¿Alguno acá que se ha sentido así? Sinceramente. Sinceramente, alguien dice: no sé si Dios de verdad me puede ver como a Jesús. ¿Será que me falta estatura para llegar a Él? Muchas veces ese es el problema en nosotros, que no nos abrazamos de la justicia de Dios. Y por lo tanto, cuando no me abrazo de la justicia de Dios, no me siento como Jesús. Y entonces mi boca se cierra, ya no puedo creer, ya no quiero pedir, porque estoy acostumbrado a no recibir. Pides y no recibes porque pides mal, porque solamente estás pensando en cosas equivocadas. Pero cuando tú pides cosas que son conforme al corazón de Dios, sin duda vendrá. Dice Habacuc: espéralo, no tardará, sin duda vendrá. ¿A quién le gusta eso? Espéralo, espéralo, no tardará. Sin duda es la condición. No dudes, no dudes. El que duda, dice, es como las olas del mar. Hoy cree, mañana no. Señor, ¿será que este es el año agradable de Dios? ¿Este es el año donde tú le has abierto la cárcel a toda la situación? ¿Abriste puertas de oportunidad para mí? Hoy creo, mañana no creo. Dice la palabra: aunque oscuridad cubra las naciones. Ahí dice en Habacuc: aunque en los corrales no haya ni una vaquita, ni un chivito, aunque no haya nada ahí, aunque en las vides no tengan fruta. Escucha esto. Cuando en este tiempo, justamente en este tiempo, las vides están sequitas. Si tú vas a un viñedo en este momento, son unas ramitas casi avergonzadas, raquíticas. No hay ni una hojita, no hay una uvita. Son unas ramitas encueraditas. No hay nada ahí. Parece que están avergonzadas, pero los que las han sembrado, dice, están dormidas. Se están nutriendo. Están yendo profundo, 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 y se están nutriendo desde adentro. Y llega un tiempo en el verano, cuando la lluvia empieza a caer, llega un tiempo donde las vides se cargan de fruto. Es tanto el fruto que tienen que parece que se van a caer, que se van a romper. Todo tiene un tiempo, pero el justo vive por fe. Amén. 2024, Dios nos dijo: este es el año de ver materializado todos tus sueños. Es un buen año para casarse, porque es una ratificación de pacto. Es un buen año para comprar. Es un buen año para la casa tuya. Es un buen año para expandir tus negocios. Este es un año para cumplir los sueños. Este es el año de materializar los sueños. Este es el año. Este es el año. El justo vive por su fe. Primero, abrázate de la justicia de Dios. Segundo, escribe la visión. Así opera el espíritu de fe, porque también tiene un lenguaje. Creí, por lo cual hablé. El espíritu de fe es: lo creo y por eso hablo lo que creo. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes hablar lo que quieres, lo que estás creyendo?
para que lo puedas crear este año. Las cosas tienen ese orden. Primero se cree con tu corazón, se confiesa con tu boca y se va a venir a formar. Por la fe entiendo que el universo fue hecho, constituido por la palabra de Dios. Hebreos 11:6, 1:6. Y es necesario, requisito de reino, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él va a premiar a quien le está buscando. Ah, yo no sé a quién le estoy hablando. Yo no sé a quién le estoy hablando. ¿Quién ha venido aquí a buscar a Dios? Gloria a Dios. Tu promesa has venido a buscar a Dios. Si es para Dios, dáselo fuerte. Has venido a buscarlo. Amén. A ver, por acá yo sé los sueños de muchos, pero yo quisiera que viniera corriendo alguien aquí, aquí, aquí abajito. Alguien que corra y diga: yo vengo buscando porque yo sé lo que se va a materializar en este 2024 para mi vida. Alguien que baje aquí corriendo, 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 corriendo y diga: Señor, esto es lo que tú tienes para mí. Esto es lo que tú tienes para mí. Yo confío. Voy a dar pasos de fe. Voy a dar pasos de fe y obediencia. Voy a dar pasos de fe. Voy a dar pasos de fe y obediencia a Dios. Porque yo sé lo que tú tienes para mí. Dilo con... Eso es solamente algo que tú y Dios tienen. Es entre Dios y tú. Háblalo. 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 Tu promesa es firme. Yo te creo, Señor. Este es un momento de fe. Este es un momento. Yo lo creo. Yo lo hablo. Yo lo hablo. Yo lo hablo, Señor. Yo te creo. Yo te creo. Yo te creo. Yo te creo, Señor. En ti confiaré. Háblalo. Háblalo, Padre. Yo sé lo que tienes para mí. Yo sé lo que tienes para mí. Yo sé lo que tienes para mí. Yo te creo. Yo te creo. Yo te creo. Yo te creo. Yo te creo, Señor. Me acerco confiadamente hasta el trono de tu gracia. Yo sé lo que tú estás formando para mí en este año y en mis años venideros. Y en mis años venideros. Yo sé lo que tienes para mí, Señor. Te creo, Padre. Te creo, Señor. Hoy doy un paso de fe y sé que no quedaré avergonzado. Sé que la esperanza no avergüenza a nadie. Gracias, Señor. Eres fiel. Repite conmigo: me comprometo a hacer una visión. Y a escribirla. Y escribirla. Todos tus sueños, Señor. Todos tus sueños, Señor. Pero mi compromiso. Pero mi compromiso. Va a ser. Va a ser. En seguirlo paso a paso. Seguirlo paso a paso. En cumplir cada una de tus ordenanzas. En cumplir cada una de tus ordenanzas. En poner por obra ese mandamiento que tú has establecido. En poner por obra ese mandamiento que tú has establecido. Me comprometo. Me comprometo. A seguir al pie de la letra. A seguir al pie de la letra. Sueños y visiones, Señor. Sueños y visiones. Para hacer la diferencia. Para hacer la diferencia. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Y ser un buen administrador. Y ser un buen administrador. De los recursos del cielo. De los recursos. En el nombre de Jesús. 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 Jesús. Amén. Amén. Amén.